Casi a punto de cumplir 2 años del asesinato de 2 policías en el fraccionamiento La Fuente el pasado 2 de febrero del 2010, cuando se dirigían a atender un reporte de robo, el padre de uno de ellos, Carlos Agustín Vega, señala que las autoridades no han actuado de manera contundente en el caso. Informa que en el transcurso de 15 días, la persona que se mantiene en proceso como presunto responsable del asesinato de su hijo, en próximos días recibirá la notificación del proceso en el que se encuentra. Como siempre he dicho, yo quiero que se haga justicia nada más y espero que dentro de 15 días, que estoy según estoy enterado por la gente del Ministerio Público, mi defensor ante el juzgado, se va a notificar, ya sea que se revoque la sentencia, o se absuelva, o lo dejen, o se quede con la misma sentencia. Ya, pues no han hecho nada, han pasado procuradores y todos se lavan la mano, ya que ellos dicen y mencionan que no estaban enterados. Al tiempo voy con ellos y me dicen que van a empezar a investigar. Sale un procurador y llega otro y está con lo mismo. No sé qué pasa, qué están jugando. No sé cuál es el cambio que se dijo que iba a haber. Edmundo Munguía García es la persona que actualmente se encuentra en proceso por el asesinato de los policías José Manuel Ochoa Pérez y Carlos Jesús Vega Andrade, este último hijo del entrevistado. Para el padre del hoyo occiso, señala que Edmundo Munguía no es inocente, ya que hay pruebas que indican lo contrario. No veo eso, pues, no puedo decir que sea inocente, porque pruebas de que estuvo en el lugar y participó, sí hay. Yo promoví en su momento, ya que la gente del Ministerio Público, que en ese entonces se encontraba de apellido Canet, no integró, ¿verdad? Hubo testigos, ya que cuando huyó este César Edmundo del lugar de los hechos, ¿verdad? Se refugió en un lugar donde estaban trabajando unas personas, al cual amenazó con arma de fuego de uso exclusivo del ejército, les quitó la ropa y él les dijo así tajantemente que no hiciera nada porque los iba a matar, que ni llegara nada. A la fecha aún se encuentran prófugos de la justicia Jesús e Iván Munguía García, hermanos del hoy procesado, quien se mantiene como presunto responsable de los hechos delictivos. Califica de ineficiente la impartición de justicia en el estado y señala que cada vez se ven más actos como estos en el estado. Ineficiente, ya que en el poco tiempo que tiene el señor gobernador ha habido muchos asaltos, homicidios, ejecuciones y no dan con los delincuentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen miedo? ¿O están vendidos? ¿O están recibiendo? No sé. Mega Noticias se mantendrá informado de la notificación que en próximos días se tenga del caso de los policías asesinados en 2010. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Mega Noticias.